Bien, ninguno de estos edificios se parece a un espejo para mí. Bien, vayamos más al centro. Veremos la mayor parte del campus desde allí. Quédate, Calus. ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa. Olvidaste preguntarle a Tommy el nombre. Calus. Había un vigilante aquí. Eso es buena señal. Veamos qué tenemos. Esto aguantará. Entonces, vamos en estos lugares, ¿la gente vivía aquí y estudiaba, aunque ya eran adultos? Sí, estudiar, salir de fiesta y decidir qué hacer. Averiguar qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. ¡Sube! Bien, vamos. Oh, está fresco. Es la época del año. Me quedaré con Calus. Odio ese nombre. ¿Cuántas personas crees que hay allí? Luciana decía. Se requiere de un grupo para llevar a cabo esa operación. ¿Crees que hay otras personas de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasa? Parecen ser corredores. Quédate con el caballo. Iré a ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se escape. Volver enseguida. Parece que alguien estuvo improvisando con esto. No hay energía. Veré si puedo hacer que vuelva la energía. Y eso es todo. Hey, estaba pensando... Me hubiese gustado ser astronauta. ¿Es en serio? Sí. ¿Puedes imaginarte estar allá arriba tú solo? Habría sido genial. Solo decía. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría ser? Oh... Bueno, cuando era niño quería ser un cantante. Cállate. ¿En serio? Canta algo. Ah, no. Vamos, no me reiré. No lo creo. Joe, por favor. ¿Esos son monos? Sí, un montón de ellos. Vamos. Eso fue bastante genial. ¿Primera vez que ves un mono? Primera vez que veo un mono. ¿No deberíamos haber visto a alguien ya? Ah, quizá a estos tipos les gusta tener un perfil bajo. Sí, quizá. Hey, mira. Luciérnagas. Bien, probemos ese portón. Volveré enseguida. Estaré aquí. Pregunto cuánto resistieron. Oh, maldiciones, porras. ¡Maldita sea! Más infectados, estoy bien. Bien, abramos el portón. ¡Ja! ¡Lo lograste! Sí. Vamos, pasa. Muévete. Esos chasqueadores. ¿Crees que eran luciérnagas? No, no lo creo. ¿Por qué hay infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como un tipo de defensa. Quizás están haciendo lo mismo. Sí, puedo ver eso. No hay guardias. Nada. Sí, yo esperaría ver a alguien ya. Entremos. ¿Has estado en una de estas? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Tuve a Sara cuando era muy joven. ¿Estaba casado? Por un tiempo. ¿Qué sucedió? Bien. ¿Muchos? Muchos. Más nos vale. Muévanse. Hey, ¿qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. Cerrada por completo. Tendremos que encontrar otro camino. Tal vez podamos pasar. Bien, no es lo que tenía en mente, pero funcionará. Bien, estamos dentro. Vamos, niña, dame la mano. Eso es. Gracias. Busquemos por el lugar. ¿Dónde están? Hagámoslo. Esto andará bien. ¡Luciérnagas! ¡Cura para la humanidad aquí! ¿Alguien? No hagamos alboroto hasta saber qué está pasando. Nada útil. No hay nada aquí, salvo una pila de palabrería médica. No entiendo. Parece que tomaron sus cosas y se fueron rápido. Tal vez no todos. Mantente cerca. No hay cuerpos. Eso es bueno, ¿verdad? Si averiguamos a dónde fueron. ¡Ah, mierda! No son chasqueadores. Sí. Tampoco hay luciérnagas. Bien, quizás se convirtieron en monos con tanta investigación. Sigamos buscando, encontraremos algo. Me alegra no habernos metido con esos monos. No dijo hacia dónde se fueron. Lo sé, sigamos buscando. Están buscando las luciérnagas, se han ido. Sí, no me digas. Estoy muerto, o lo estaré pronto. Me tomé un tiempo para reflexionar. Hubo años en los que sentimos que parecía que todo ese maldito asunto era una... Dejaré de hacer esto. Vamos. Si vinieron hasta aquí buscando a los demás, todos ellos han regresado al hospital St. Mary en Sand Lake City. Los encontrarán allí intentando salvar al mundo. Suerte con eso. ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca, es decir, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¡Oh! ¿Quién demonios son estos tipos? No importa. Sabemos por dónde ir. Salgamos de aquí ahora mismo. ¿Estás, amigo? ¡Ya estás muerto! ¡Hijo de diablos! ¡Eli! ¡Cúbreme! ¡Sí! ¡Quítate de encima! ¡Ayúdame! ¡Retrocede! ¡Él iba a matarme! ¡Detén, idiota! ¡Oh, cielos! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! ¡Me estás matando! Necesitaré que tires. Bien. Bien, ¿estás listo? 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Tira! Lo tengo. Solo ve hacia el caballo. No veo a nadie. Vamos. Joel, ¿cómo vamos? Estoy bien. Estoy bien. ¿Te encargarías de la ventana? Sí. Bien. Dios. ¡Vamos! ¡Muévete! Te veo. ¡Mierda! Vamos. Bien. Quédate aquí. Voy a flanquear a este idiota. Eli. Mataste a mis amigos, basura. ¡Salve! ¡Maldita! Estoy bien. ¿No estás bien, Joel? ¡Vamos! ¡Muévete! No hay nadie aquí. ¡Rápido! Vas bien. Sigue así. ¡Oh, cielos! Vamos, apóyate. ¿Puedes caminar? Sí. ¡Entonces camina! ¡Vamos! Allí está la salida. Solo un poco más. ¡Hey! ¡Hey! ¡Joel! ¡Detrás de ti! ¡El chico tiene un arma! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Harry! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! Joel. Aquí. Párate. Con tu brazo alrededor. Bien. Vamos. Te juro por Dios. Si te saco de esto, vas a cantar para mí. Ni sueñes. Espera aquí. Abriré la puerta. Tómate tu tiempo. Vamos. Eso es. Vamos. Solo busca el caballo. Bien. ¿Puedes subir? Creo que estamos a salvo. Joel. Joel. Oh, mierda. Joel, aquí. Arriba, arriba, arriba. Dime qué hacer. Vamos. Debes levantarte. Joel. Esto no durará mucho. Solo lo asustarás. ¿A dónde fuiste? Allí está. Mierda, escucho eso. Te tengo. Con cuidado, Ellie. Oh, cielos. ¿Cómo es que sigues con vida? Oh, yeah. ¿Qué es este lugar? Oh, genial. Todo está bien. Este lugar no es siniestro para nada. Oh. Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos. Lo mismo para tu amiguito. ¿Qué quieren? Me llamo David. Este es mi amigo James. Pertenecemos a un grupo más grande. Con mujeres, niños. Tenemos mucha hambre. Yo también. Mujeres y niños. Todos con mucha hambre también. Bueno, tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne. ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? ¡Medicamentos! ¿Tienen algún antibiótico? Sí. En el campamento. ¿Puedes seguirnos? No lo seguiré a ninguna parte. Tu amiguito puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el ciervo es tuyo. Si aparece alguien más... Me pondrás una entre los ojos. Correcto. 2 botellas de penicilina y una jeringa. Que sea rápido. Ve. Me llevaré ese rifle. Está bien. Retrocede. Probablemente se demore un poco. ¿Te importa si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros. Listo. Sabes, no deberías estar aquí afuera sola. No me gusta la compañía. Entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo confiar en unos extraños. Quien sea que esté herido, está claro que lo estimas. Estoy seguro de que todo estará bien. Veremos. ¿Tenías otra arma? Lo siento. Bien. Quisiera recuperar mi rifle ahora. No, tienes tu pistola. Espero que sepas usar esa cosa. Tengo algo de práctica. Pase lo que pase, hay que mantenerlos fuera. Esperemos que no lo encuentren. ¡Cubre las ventanas! Bien. Cada tiro cuenta. Niña, ¿están aquí? ¡No estabas bromeando! Tienes mejor puntería con esa cosa que yo. Dame una mano con esto. ¡Vamos, vamos! Hay más infectados de este lado. Es un grupo grande. Deben haberte seguido. Tal vez lo siguieron a ti y a tu amigo. No importa. Ahora estamos juntos en esto. ¡Sigue así, niña! Buen tiro, niña. Nada por aquí. Dios, vienen un montón hacia nosotros. Sí, los veo. Tenemos... ¡Al diablo! ¡Nos vamos de este cuarto! Bien, por aquí. Vamos, bloquearé el paso. ¡Cubre las escaleras! Sígueme, por aquí. Bien. ¿Sabes a dónde vas? Nunca estuve en este lugar. Genial. ¡Despejado! ¡Por aquí! Detrás tuyo. ¿Cómo te encuentras? No tienes que preocuparte por mí. Bien. Mantente cerca y cuidado donde pisas. ¡Hey, niña! ¿Estás bien? Estoy bien. Más chasqueadores. ¡Sal de ahí! ¿Estás bien? Allí estás. Vamos, la puerta está por aquí. Eso estuvo muy cerca. Debemos subir ahí. Allí, esa escalera podría funcionar. Oh, yeah. Justo ahí. Muy bajo para un impulso. Aquí. Ven aquí. Impúlsame hacia arriba. Bien, ¿lista? ¡Aguanta! Bien, sé rápida y mantente alerta de esas cosas. Lo sé. ¿Qué sucede allá arriba? ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Bien. ¿Aquí vas? Vamos. Bien, cuidado. Vamos. Por aquí. Debemos buscar una salida. Sí, no me digas. Mejor cuida tu lenguaje. Bueno, viejo. Dios, parece que alguien ya luchó con esas cosas y perdió. He estado buscando a estos muchachos. No importa. Toma su equipo. Voy a buscar una salida. Miren cualquier cosa que podamos usar. ¿Ves algo? Es un callejón sin salida. ¿Cómo diablos utilizaron este edificio? ¿Qué hacemos? Nos mantenemos firmes. ¿Hay alguna otra opción? Morir. Bien. ¡Prepárate! 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 ¡Suéltame! ¿Escuchas eso? ¡Están en el techo! Estamos bien, niña. No lo parece. ¡Ahí vienen más! ¿Cuántas de esas cosas hay por ahí? No tengo idea. ¿Cómo llegamos? ¡Gracias! ¡No vas a llevarme! ¡Timplón! ¡Uno de esos malditos grandotes! ¡Hey, niña! ¿Sí? ¿Sabes? Creo que lo logramos. ¿Parece que matamos a todos? ¡Oh! No luzcas tan decepcionada. Digamos que es desconfianza. Vigilaré el puente. No hay infectados. No hay infectados. ¿Qué te dije? Bien. Regresemos. Veamos cómo está nuestro siervo. Te las arreglaste muy bien allí atrás. Diría que hacemos un buen equipo. Tuvimos suerte. ¿Suerte? No, no. No existe la suerte. No, mira. Creo que todo pasa por una razón. Seguro. ¿En serio? Y puedo probártelo. Ahora, este invierno ha sido muy cruel. Hace unas semanas, yo envié un grupo de hombres a un pueblo cercano, en busca de comida. Solo unos pocos regresaron. Dijeron que los otros habían sido asesinados por un hombre loco. Y resulta que este hombre loco viajaba con una niña. ¿Ves? Todo pasa por una razón. No te enfades. No es tu culpa. Eres una niña. James, baja el arma. Ni modo, David. No la dejaré ir. Baja el arma. Psst. Ahora dale la medicina. Los otros no estarán contentos con esto. Sí, bueno, no es tu problema. Quítate del maldito camino. No sobrevivirás mucho allá afuera. Puedo protegerte. No, gracias. Salgamos de aquí. Vamos. Vamos. Joe. Oh. Solo pude conseguir algo de comida. Pero conseguí esto. Mueve tu brazo. Aquí vamos. Lo siento. Listo. Es todo. Lo lograrás. Me rastrearon. Diablos. Intentaré alejarlos de aquí. Volveré por ti. Despacio. ¿Estamos seguros de que está aquí? Ay, había huellas de caballo en la maldita calle. ¡Está aquí! ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Mueve tu trasero! ¡Estás esperando! ¡Dispárale! ¡Pero David dijo! ¡Al diablo con David! ¡Dispárale ahora! ¡Allí! ¡No dejen que pase! Quita tu trasero del caballo. ¡Mierda! ¡Se está escapando! ¡Oh, cielos! ¡Oh!